Bienvenido gente a un nuevo video, pues está hablando la gente, muchas cosas, muchas teorías, actualizaciones, cosas así. Vamos a decirle ya que me llegan un chingo de mensajes y me repiten, compa, esto está pasando. Bueno, hay que creerlo un poco, dos, tres. Vamos a ver qué dice la raza, a ver qué dice jeje también. Vamos con la intro y continuamos. Se está poniendo de moda que se seren los emperadores, 4 o 5 veces emperadores, como ve Leyin, LH Mati. Uf, bro, ¿qué está pasando? Primeramente ya subí videos de cada uno ahí para que vaya a verlo. Mati. Y el último hace 3-4 horas. De Beleyin, compa. Vamos a decir un poco a detalle. ¿Qué puede estar pasando y qué dice la racita? Ahí comenta, recuerda comentar, dejar tu fucking like, deja tu like, compa. Pero comenta qué piensas tú, necesitamos saber para hacer otro video después de teorías. Mejor sale en otro video tu comentario o vaya a comentarme a la cuenta Rey Fernando y vamos a sacar algunas teorías también. Mejor mañana sacamos otro videito, lo que dice usted. Es importante. Bueno, gente con 400 millones de tropas seriándose, casi mayormente los tres jugadores que se seriaron, pues tenían esta gran cantidad de T5, de T4. Vaya, vaya, vaya. Bueno, los poderes que tenían, teniendo esta cantidad de tropas, los poderes que tenía era de 19 billones de poder que tenía el Beleyin, que fue seriado hace unas horas. El Louis Wei tenía casi lo mismo que el Beleyin. Entonces, una de las cosas que debes de saber, para hacer tropas, ellos no gastan mucho, ya que como están en gremios de guerra que cazan demasiado nivel 5 y compran demasiado, en hacer tropas no batallan mucho. Así que dices tú, ay wey, ¿me entiendes? No, ahí no, lo único que puede pues gastar es el nulite de la T5, ¿no? Entonces, comparando los poderes, ¿cuánto más o menos tuvieron de pérdidas, dirás tú? Pues yo le calculo unos 30 mil, 40 mil a 50 mil dólares, pero yéndonos bajo, 10 mil dólares de pérdidas. Ahí ponme en los comentarios cuánto piensa usted, bro. Yo voy por lo bajo, pero creo que posiblemente unos 15k, 10k sería la pérdida para hacer esa gran cantidad de T5, ya viéndolo bien. Y pues tenía, seguramente el LH Mati tenía más poder. Y pues comparándolo aquí, hay más o menos, hay más o menos, bro. Y pues ya saben, se están atacando sin armadura y cosas así. Aquí como el Louis Wei, aquí se miró. Teoría 1, no se pasen, primero el Louis Wei, luego el Mati, ahora Beleyin. ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente si nos vamos al top? Y si es de la familia LH, puede que mañana estemos hablando de otro jugador y sea el John del LH0 o de la familia ISO, este que está aquí 17. Creo que este no es familia, LHE, que viene siendo este, el 620, o el Volcano, o el Brenchon, que se deje sería por fin, creo que querido sería hace mucho. O el Standing Rock, que está en el 166 también, uno de ellos. Mañana ahí coméntame quién fue seriado, checa. Y ya mañana me dices, bro, este se fue seriado, voy a hacer video. Y vamos a estar haciendo video, compita. Ánimo, racita. Bueno, otra, una, puede ser eso, los siguientes. Dice uno, la Alex, EBBD. Opino que pueden venirse las TC, es importante lo que dice la raza, muchos desarrolladores también están hablando de eso, te han estado preguntando en las encuestas, en otros juegos que sacó IGG tienen hasta T7, bro. Entonces la combinación de tropas de un castillo será T2, T4 y T6, dicen que ya la T5 no va a servir, va a ser como la T3, es lo que me quiere decir, solo es una teoría y sumando la facilidad de migración también. Facilidad de migración puede ser, es buena de esta. Esperemos que saque algo IGG, a lo mejor saca algo porque se viene la otra, que hablamos de fusiones de reino. Y como todo el mundo quiere migrar, puede ser esto. Se tiene que venir una actualización cheta
Yo pienso que ellos están dejando salir para cuando venga la nueva actualización de unificación de reino, gente. Ay, ay, ay. Recuerden que habíamos dicho, habíamos hablado y nos hicieron una encuesta IGG que posiblemente pues fusionaría. ¿Cómo le haría? Pues hay que fusionar 4 reinas que puedas pues moverte, o 5 o 10. A mí me gustaría que fueran unos 10 que puedan moverte en reino para jugar WoW. Estaría excelente, estaría más movido el juego. No sé cómo lo harían ahí, ponme en los comentarios, es importante saber. Bueno, esa es una de las cosas. Puede ser, puede estar en reino cómodo para hacer un desmadre. Saludos, brother. Ya con este pinche IGG no, uno debe de pensar lo peor, dice. Exactamente, compa, IGG va en la quiebra totalmente, bro. Él les dijo y sacó un nuevo juego futurista para ver si se alivianaba. Que yo lo estoy jugando, ya saben. Vayan a seguirme en mi canal secundario, voy a subir videos de este juego. Juega Fernando ahí en canales de Don't Die. Ya lo estoy jugando, ya tiene bastante poder la cuentita, bro. Entonces, es importante saber las teorías de la racita. Vamos con otro. Dice, ¿quién sabe cómo sería si saca las tropas TC? Y lo que no entiendo es porque los emperadores del juego se dejan seriar. Pues es por la migración mayormente. Puede ser que sea la fusión, pero quieren migrar fácilmente. Pues porque ya el emperador, antes del K71, antes se aseriaban ahí ellos. Pues entonces ya no hay una lucha de solitario, de que ataquen una base y todo eso. Mayormente ahora te está pidiendo agrupar todo ese rato. El WoW, todo eso va a ser nada más agrupar, no va a poder atacar en solo. Mayormente lo van a tratar de hacer así, pienso yo. Esas cuentas que invierten en el juego deben saber algo que nosotros que les informa todo. Por eso se están dejando seriar. Algo está por venir. Dice que se están dejando seriar porque les informa IGG. Pues posiblemente les da información, ya que algunos jugadores fuertes pues son parte de la compañía IGG. Eso no lo vamos a negar, compa. Una vez uno que era de B2W era parte de IGG, lo dijo. Y creo que sí, posiblemente hay trabajadores infiltrados ahí. Pero yo me voy más por la migración. Algo va a haber, compa. Todo el mundo está hablando de eso, los grupos, todo eso. Ahí ponme en los comentarios qué piensa usted, por qué se están dejando seriar estos jugadores. Sinceramente quería hacer este video, pero comenta para hacer otro video de teorías. Por si no se viene nada, mañana tiene que ver algo de información sobre la actualización, cómo entrenar a tu dragón, compa, que está la parte de noticias. Siempre los martes a miércoles dale a info. Ya va a terminar el mes y tiene que ver algo, bro, algo que pues que levante el juego, porque la verdad esto aguanta algo, y algo tiene que ver de la migración. No sé, bro. Ahí está. Bueno, gente, espero que haya gustado el video. Algunas teorías de la racita. Ya hemos hablado muchos temas de estos, pero pon ahí en los comentarios para hacer otro video. Recuerde que este canal es hablar de todas cosas, de teorías, cosas que opina la gente. Siempre escuchamos la racita. Y muchas gracias por el apoyo a los videos. Mata haciendo videos diarios. Guerra, ahí le paré un poco con Fi, pero sí tengo videos próximamente. Hola, a mí me están invitando ahí a los gremios. Pues estoy en este gremio porque me gusta, pero de rato la voy a sacar a cuenta y la voy a meter a Fi y voy a meter la otra para acá. Y a lo mejor le busco un buen gremio, gente. Espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete. Un otro video, adiós, gente, ánimo.